Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hoy en su espacio Entre Talentos tenemos a Claudimar Garcés Sequera, subcampeona de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para Venezuela, medalla de plata. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme acá. Un placer estar acá con ustedes, la verdad que sí. ¿Quién es Claudimar Garcés? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, nada, para los que no saben, mi mamá es Claudia Sequera, la única campeona mundial en kumite que tiene el país. Y la verdad, como dicen, no tuve opción. Me gustaban otros deportes, no me gustaba el karate para nada, pero nada, mi mamá no pudo, como que llevarme a otros deportes y no tuve opción. La verdad me comenzó a gustar como a los 6, 7, 8 años que te entra como esa competitividad que te dice, cónchale, ¿por qué pierdo? ¿Por qué pierdo cada rato? Claro, mi mamá me dice, pierdes porque no te lo tomas en serio y no entrenas. Y nada, después de eso vinieron todo lo demás. ¿Cómo es que siendo mujer no elegiste otro deporte como el ballet, la danza, algo más femenino? Ay, bueno, la verdad es que aquí entre nos jamás fui tan delicada como la gente piensa que soy. Siempre me gustaron los deportes extremos, no me gustaba el karate porque me gustaba el bicicross, el motocross, los patines. Y nada, no tuve opción, como les dije antes. Mi mamá solamente me dijo karate. Y ya con el tiempo uno le va agarrando ese amor. Claro, porque también es rudo, pues un deporte de contacto. Y nada, me comenzó a apasionar y de aquí en adelante nunca lo dejé y tampoco lo voy a dejar todavía. Carabobo desde los 8 años de edad y luego pasaste a ser selección de Venezuela. ¿Qué sentiste al representar primero a tu estado natal y luego al país junto a los ídolos que viste desde que estabas pequeñita? Bueno, para mí significó mucho representar primero mi estado, ya que como les comenté antes, no me lo tomaba muy en serio. Me costó 2 años entrar a la selección de Carabobo. Lo intenté a los 6, a los 7 y ya después dije, nada, mamá, el año que viene entreno y voy a quedar. Ese año, en el 2008, quedé campeona nacional infantil y después de ahí, bueno, quedé campeona nacional el siguiente año y el siguiente. Luego pasé a juvenil, fue a mi primera competencia juvenil, gané medalla de oro, me llamaron a la selección de Venezuela y wow, fue un sueño que a los 12 años no me esperé lograrlo con tan corta edad. Y nada, significa muchísimo, de verdad muchísimo para mí, porque el karate me ha regalado uno de los mejores, todos los mejores momentos de mi vida. Buenos, malos, pero los agradezco muchísimo, la verdad que sí. Háblanos, Claudimar, de ese paso de la categoría juvenil a la categoría élite adulto. Bueno, la verdad que es un paso bastante drástico porque, como te dije fuera de cámaras, antes era difícil y cuando pasas a la categoría adulto te das cuenta que es mucho más que ganas, tienes que tener estrategia, tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer, no ser tan impulsivo como somos normalmente los juveniles que solamente vamos para adelante y ya. Esta vez, en esta categoría no es así, tienes que pensar tus estrategias, estudiar a tus contrincantes porque si no, no les vas a ganar. En medio de toda la experiencia, Claudimar, las vivencias que has tenido a lo largo de tu trayectoria, nos dice que desde los 3 años estás practicando este deporte. Dinos, ¿qué aporta o qué ha aportado el karate a tu vida? Wow, nada, ¿qué te puedo decir? El karate me ha dado todo en la vida, me ha dado amigos, me ha dado viajes, me ha hecho aprender muchísimas cosas, lecciones, me ha hecho fuerte tanto en el combate, en el deporte como en la vida, y eso es algo que creo que no tiene precio y no tengo cómo agradecerle a la vida eso. Tú, Claudimar, que si no practicaras karate, tu vida fuese diferente, fuese menos disciplinada. Sí,
El karate, la verdad, mi carácter es bastante fuerte y con el karate me ayuda muchísimo a controlarme, a ser más paciente, a pensar mejor las cosas. Y de verdad que sí, si no hubiera hecho karate, estuviera difícil mi comportamiento ahorita en el presente como en el futuro, la verdad. Tengo muchísimo que agradecer al karate, a mi mamá por obligarme, gracias mamá por obligarme a hacer karate. Luego me gustó, pero te lo agradezco muchísimo. Claudimar, estamos aquí en esta locación maravillosa, en el Club Montelíbano, en Maracay, Estado Aragua. Y bueno, seguimos disfrutando esta maravillosa entrevista. Claudimar, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu entrenamiento físico? Wow, ahora estoy de lleno solo entrenando y nada, en la mañana tengo 2 horas de entrenamiento con las pesas, de fuerza, y en la tarde hago lo que es el técnico, el combate, técnico táctico, técnico físico, que son 3 horas, y bueno, de lunes a sábado, el único día que tengo para descansar es el domingo y me lo tomo muy en serio para dormir todo el día. ¿Y dónde entrenas? ¿Dónde haces el entrenamiento? Bueno, la verdad que mi dojo está en Puerto Cabello. Entreno con mi mamá, pero como no tengo con quién toparme o pelear, siempre estoy de aquí para allá, Valencia, Barquisimeto, entrenando en todos los lugares que me invitan para rozarme, pues, ya que en Puerto Cabello solamente entreno con un muñeco que me hizo mi papá y mi mamá que me corrige, y se hace falta más roce, más combate. Va saliendo a una competencia en Japón, la Premier League. Cuéntanos de qué se trata y para qué es esa competencia. Bueno, te cuento. Las Premier League son como ligas mundiales que está usando el karate, la World Karate Federation, para agarrar puntos a las Olimpiadas. Son competencias que son acumulativas, tienes que ir a la mayor cantidad para acumular la mayor cantidad de puntos a ver si clasificamos los Juegos Olímpicos. Y nada, la meta es, como te dije, asistir, pasar la mayor cantidad de rondas porque te dan muchísimos puntos, o en su defecto, ganar, que sería perfecto, pero es complicado, pero nada, no imposible, y estamos en eso, en la lucha, en la ruta, persiguiendo el sueño, a ver si llegamos a las Olimpiadas. Y ¿los gastos para ir a esa competencia en Japón corren por tu cuenta o tienes a alguien que...? Sí, yo tengo mis patrocinantes, el ministerio que me está ayudando con algo, pero bueno, ha sido una lucha constante, y gracias a Dios me va mucho mejor, me apoyan más, y nada, aprovechando eso, que apoyen al deporte, que sigan apoyando el deporte, que la verdad que tenemos muchísimo que dar. Aprovechamos la oportunidad desde High Studio Social Network para reconocer e invitar a todos los organismos a que apoyen a y a todos los talentos que tenemos en Venezuela. Claudimar, sabemos que para Tokio 2020 el karate entra como disciplina deportiva. ¿Qué significa para ti esa Olimpiada? Wow, un sueño. La verdad que para todos los karatecas mundialmente estar en las Olimpiadas era un sueño, ya que los japoneses no dejaban que entrara porque decían que el karate no es un deporte, que el karate es un arte marcial, que esto, que aquello. Fue una lucha de años y wow, entrar a las Olimpiadas en este ciclo, de verdad que fue un logro muy, muy grande para todo el karate. Y para mí significa muchísimo porque desde que tengo uso de razón veo las Olimpiadas, sueño con eso, sé que estoy muy joven, pero nada, quiero hacer la ruta, quiero luchar, hasta ver hasta dónde llegamos, si lo logramos, si no lo logramos, pero quiero intentarlo, la verdad. Claudimar, muy pronto vas a contar en High Studio con tu propio perfil. Muchísimas gracias. www.highstudio.es/Claudimar Garcés. ¿De qué otra forma pueden los fanáticos contactarte? Bueno, pueden contactarme en mi cuenta de Instagram, @claudimarg, con Y Claudimar, que siempre estoy muy pendiente ahí de mis redes.
Claudimar, ha sido un verdadero placer esta corta pero maravillosa entrevista que hemos podido realizar contigo antes de que te vayas a tus compromisos. Te vamos a dar unos minutos en las cámaras para que le des un saludo a todos esos niños y jóvenes que ahora te ven como un ídolo que eres. Okay. Nada, primero que todo, agradecido con ustedes por esta invitación. Y nada, mi mensaje a esos niños es que no se rindan, que luchen por sus sueños, que trabajen arduamente siempre por lo que quieren, tanto en la vida como en el deporte. Y que hagan deporte, lo que sea, karate, fútbol, béisbol, pero que hagan deporte, porque la verdad que el deporte te inculca muchísimos valores que te ayudan para la vida. Y eso, agradecer también por el apoyo, por siempre estar pendientes de mí. Y nada, espero en algún momento conocerlos a todos, que me dé tiempo. Me disculpan si a veces no puedo responder en mis redes porque estoy un poquito complicada, pero estoy siempre pendiente y agradecida de todos sus mensajes de apoyo. Bien, Claudimar, tienes un compromiso con nosotros cuando regreses de Tokio 2020, concedernos una entrevista completa para poder conocerte un poco más. Amén, claro que sí, si Dios quiere. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. Este es un espacio para ustedes. Por favor, comparte este video, dale me gusta, haz que se haga viral. Contamos contigo. Quienes habla, Rosa Erika Chacín.